Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador. Saludo a tu amigo Jorge Bonilla en tu espacio de Face Express. El día de hoy vengo para poder comentarte que está ocurriendo lo que es una decepción masiva de muchos de los personajes que apoyaron, entre ellos novoístas, otros un poco neutrales y hasta incluso pueblo en general que apoyó al señor Noboa, en ver que nada de lo que está haciendo sale, o mejor dicho, el país se va para un despeñadero completo. Entre ellos podemos encontrar gente de Villavicencio, podemos encontrar analistas políticos y entre otros quienes están netamente en algo puesto de acuerdo que este gobierno no da ni pie con bola y las situaciones, en vez de mejorar, se siguen complicando aún más, teniendo que hasta ahora mendigar para así poder cumplir con los presupuestos de la policía cuando se subió el IVA incluso para eso, y sin embargo ni eso pueden hacer. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete en YouTube, síguenos en las redes y pasemos a ver las notas. Hay que votar a conciencia, y si luego de votar a conciencia Noboa no hizo lo que tenía que hacer, al menos tú te quedas con la conciencia de que hiciste bien las cosas, de que votaste bien. Porque yo sé que toda la gente que me sigue son leones. Es verdad lo que dice esa chica. Yo también tengo mi conciencia tranquila. Al igual que ella, votamos por Lazo. Y es verdad, se destruyó el país. Pero a ver. Aquí lo importante es que no votamos por el correísmo. Y eso me da una calma y una tranquilidad. Y en estas elecciones también, ella pues no votó por el correísmo. Yo tampoco. Es por eso que estamos con nuestras conciencias tranquilas. Bueno, está más en la gávera el país, pero estamos con la conciencia tranquila de que el correísmo nunca más va a volver. Así pensamos los leones, y yo soy un león. ¡Guau! Noboa era lo nuevo. ¿Cuál era el plus mayor de Noboa? Se lo digo por investigación cualitativa, cuantitativa. No tengo en este momento información actualizada, pero Noboa, por lo que pudimos percibir, era lo nuevo. Representaba una esfera fuera de esta bronca correísmo, anticorrismo raíz. Hoy ya no lo es. Hoy se metió en esa consigna. O sea, ese plus que tenía Noboa. A ver, Noboa, mucha gente dice, a ver, primero, el apellido Noboa estaba 40 años en la papeleta. Segundo, tuvo un muy buen rol parlamentario, una mezcla de muchas cosas. Pero Noboa representaba, la gente nos decía, no está dentro de la bronca correísmo, anticorrismo. Y él ahora se metió en esa bronca correísmo, anticorrismo. Ya es parte de aquello. Entonces eso no sé si lo deslegitima como lo nuevo. Eso habría que ver en el transcurso del tiempo. Si él quiere ocupar ese nicho del anticorrismo radical, si quiere despojar a la señora Romo, se me ocurre, o a los Construye, de ese rol del anticorrismo radical, lo saca de la esfera de lo nuevo. Un defensor más y vivo criminalizado solamente por defender el agua, la vida y la naturaleza. Ya nos sentenciaron, ya están contentos los mineros. ¿Creen que ya por habernos sentenciado nos han callado, nos han silenciado? No, compañero. Nosotros tenemos que seguir luchando y tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, porque lo que nosotros defendemos, todo lo que ustedes están viendo aquí, esto se produce en la provincia de Bolívar, en el subtrópico exclusivamente. Y todo esto se sirve en ustedes, señores, y todo esto se sirve en todo el Ecuador. Y por eso... Esto, las naves, el domo, es de Curi Mining, pero Curi Mining es subsidiaria de la empresa de la multinacional Adventus Mining Corporation. Y en Adventus Mining Corporation tiene acciones Nobis de la familia Noboa. Eso está demostrado, ahí están documentadamente, si ustedes quisieran les podemos entregarlo. Y es por eso que en este caso es insólito, sin tener pruebas, ni documentales, ni testimoniales, ni periciales, sin haber comprobado la existencia de la materialidad de la infracción penal y peor, la responsabilidad de la infracción de los 6 defensores, el Tribunal de Garantías Penales de Guaranda los criminalizó, porque hay el poder económico y el poder político que están juntos. Y esto mismo va a pasar en todas las provincias. Preso. La ministra del Interior, Mónica Palencia, afirmó que la crisis económica para habilitar el óptimo funcionamiento de la Policía Nacional es aún un tema difícil de resolver y por ello ha recurrido a la contribución ciudadana. Una nota, efectivamente la nota existe. Mónica Palencia invita a la ciudadanía a donar equipamiento para la policía. Dice la nota de la colega Emilia Sánchez, la ministra del Interior, Mónica Palencia, afirmó que la crisis económica para habilitar el óptimo funcionamiento de la Policía Nacional aún es un tema difícil de resolver y por ello ha recurrido a la contribución ciudadana.
Una acción que no está alejada de la realidad, pues los gobiernos locales han informado anteriormente que ya colaboran con el mantenimiento de los vehículos policiales, donación de insumos de oficina, puertas, ventanas y otros elementos para unidades de policía comunitaria, actividad que también ha sido realizada por quienes residen en los alrededores de esa infraestructura. Pero esta semana se ha informado que se prepara la publicación de la metodología de entrega y a cambio se entregarán beneficios tributarios. Es un reconocimiento del 150% para los contribuyentes que donen a favor de la policía. O sea, nos está pidiendo que donemos porque el Estado no tiene plata. Y claro, la pregunta del millón, cuando propusieron el aumento del IVA, se suponía que esa plata iba a ser para seguridad. Uno no termina de entender. De tal magnitud es la crisis económica, la crisis fiscal, porque también vamos a hablar de otra arista de la que poco se habla, que es la monetaria. Pero empecemos con la fiscal. Es de tal magnitud la crisis fiscal que no tienen plata para equipar a la policía y hasta le piden contribuciones a la gente. Acabo de ver una noticia que en serio me deja súper, hiper, mega, más decepcionada de lo que ya estoy en este país. Como personal de la salud joven, si tú quieres trabajar en el sector público, tú tienes que hacer un año de servicio social, que es el año rural. Un año necesario para tener como tu permiso o aprobación para trabajar en el sector público, que te habilita como médico o profesional de la salud, licenciado, odontólogo, obstetricia. Entonces, en este año ganas menos de $1,000, sin contar el descuento al IVA. Te alejas de tus hogares, de tu familia. Muchas veces te tocas a un lugar donde tú en serio no querías ir porque es peligroso, porque cualquier cosa. Es lo que te tocó. Y ahora para el colmo, que es un año necesario para trabajar en un sistema que no te garantiza nada, donde no te da los insumos necesarios para una atención de calidad y ejercer una carrera digna, porque no hay medicamentos, no hay insumos, no hay turnos, despiden personal arbitrariamente cada vez que hay un recorte. Bueno, muy a pesar de esto, ahora están vacunando el personal de salud de la rural. Y hace unos días mataron a un joven médico recién graduado por asaltarlo. ¿Hasta cuándo? ¿En serio? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sobrellevando toda esta ineptitud del gobierno? Y que ha sido gobierno tras gobierno tras gobierno, que es el actual. Que el sector salud, siendo uno de los pilares más fundamentales para el progreso de una nación, es así de batraciado y olvidado como está ahora. O sea, es bastante doloroso. Son años y años de estudios. Son jóvenes con muchos sueños, con muchas ganas de ayudar a la gente, con muchas ganas de servir a su comunidad. Y que estas cosas sean las que te corten las alas simplemente no es justo. Creo que siguen el guión que les predeterminó la derecha a la perfección. Hacer lo posible, lo imposible, así el país se destruya con todos ciudadanos de paso, con tal que el correísmo no gobierne. Porque todo puede pasar. Puede hasta tragarse la tierra, el océano o los volcanes, pero no puede gobernar el correísmo. Así de simple esta gente. Y no son todos. Alguna gente sí se cayó engañada y los admito. Muchos jóvenes se dejaron embaucar y ahora los vemos prácticamente padeciendo porque los matan en las calles como que si fueran perros. No es posible. Sin embargo, queda ya en ti, ecuatoriano, que se acerca muy pronto. Ya, ¿qué es lo que falta para la próxima semana? Poder tomar una buena decisión. Deja tu like, comparte el video, suscríbete y nos vemos. Hasta la próxima.